Somos de la Escuela 6370 de Fray Luis Beltrán, Teniente General Pablo Richeri. ¿Y traen un contingente de qué grado? Cuarto grado, son 62 chicos de cuarto grado. ¿Por qué eligen San Carlos como destino turístico y viaje bueno de estudio? San Carlos, primeramente que nosotros en cuarto grado hacemos el estudio de la provincia de Santa Fe, entonces San Carlos al tener características únicas en cuanto a cristalería, fábrica de campanas, aprovechamos la visita a Leritier, entonces por eso elegimos San Carlos. Además, lo que le llama la atención a los chicos es la ciudad, cómo está diseñada, las casas, las calles, que es diferente al lugar donde nosotros vivimos. No es la primera vez, ¿no?, que vienen con un contingente. No, generalmente en nuestra escuela los cuarto grados suelen venir todos los años a San Carlos y a Santa Fe. Bien, ¿eligen siempre el mismo recorrido, digamos, estos lugares emblemáticos que mencionaban? Generalmente sí, este año incorporamos Leritier, que no habíamos venido nunca. En otras ocasiones hemos venido a cristalería, taller de miniaturas, taller de tallado del cristal, pero nunca Leritier, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que a los chicos más les gusta o después cuando hacen el trabajo, imagino, en el aula, por ahí más les llamó la atención o les gustó de la ciudad? Les encanta cristalería porque ven toda la elaboración de las copas desde el inicio, ven cómo soplan para poder lograr esa copa, entonces les gusta. Bien. La última preguntita, de los últimos años ahora que han venido, ¿han notado un cambio en la ciudad? ¿Cómo la ven a la misma? ¿Cómo es la gente, digamos, de aquí de San Carlos? ¿Amable? Digamos, ¿cómo los trata? Sí, una cosa que nos llama la atención de San Carlos son las guías turísticas. La verdad que hacen un papel excelente, hacen quedar bien a la ciudad, están muy bien preparadas para atender a los chicos y además, digamos, siempre vimos la ciudad linda, arreglada, las plazas son muy preparadas para los chicos, así que la verdad que es muy linda ciudad.